Bueno, el fin de semana tuve un fin de semana tranquilo en relación a lo que es el delito, un poco complicado a lo que fue un accidente propiamente dicho. Bueno, tuvimos detenciones, tuvimos reuniones con distintos vecinos de 9 de julio para poder unificar el criterio y poder trabajar en conjunto. El accidente fue el día viernes en horas tarde de noche, donde en la calle San Martín, en 1045, estaban festejando un cumpleaños y por causas que se tratan de establecer, uno de los nenes que estaba en la pileta recibió un golpe de electricidad. Automáticamente se dio aviso al 911, a las ambulancias de acá de 9 de julio, fue asistido, quedó internado en terapia intensiva del hospital, el nene tiene 16 años. Estuvo estable con un estado reservado de su salud, trabajando arduamente los médicos en la salida de lo que son los primeros pasos de este tipo de accidente. Y bueno, hoy en horas de la mañana fue trasladado a la localidad de Junín en urgencia. Por el momento no se puede dar un parte médico del niño, sí decir que se está trabajando en la causa de averiguación de ilícito, no se trabaja para ver quién es culpable o no, como en el resto de las causas, sino que se trabaja para ver el porqué de este golpe de electricidad, cuál fue lo que hizo que surgiera esto. Nosotros trabajamos con peritos, ustedes ya saben y lo he comentado muchas veces, tenemos peritos en todas las áreas. En este caso no tenemos un peritaje claro, entonces buscamos una persona idónea.